Pero, digamos, lo que yo demuestro una y otra vez en mi libro es que si el punto de partida es la Torá, no existe nada en la ciencia o en la realidad que contradiga lo que la Torá dice. Increíble. Pero Nada. esto es para aquellas personas que creen que el punto de partida es la Torá, ¿no? Bueno, yo pienso que también el que no cree eso, cuando lo ve, dice, oh, nunca me lo explicaron así. Claro. Ahora entiendo que si sigo la Biblia o si sigo la Torá, Voy a entender muchas cosas. puede haber muchas cosas más. Y lo que yo demuestro es que la ciencia en realidad nos ayuda a comprender mejor el contexto en el cual la Torá nos cuenta Bereshit. Nos Okay. ilumina mejor, nos ayuda a verlo en una mayor magnitud. Correcto. Le'agdil Torá o le'adirá. Es Correcto. increíble, como que el conocimiento humano. La ciencia a lo mejor le da como un realce o como si fuera una prueba fehaciente de que lo que la Exacto, Torah dice que es real, ¿no? exactamente. Que a lo mejor los que tenemos fe a ciegas no necesitaríamos esas No, pruebas, pero nunca están de más, ¿no? claro, yo cuando escribo este libro lo escribo más que nada para el que no está, como Arambam dijo en Soborei Nevujim, lo hace para el perplejo, ¿no? El que Correcto. tiene Torah y no sabe qué hacer con la ciencia, etcétera, o con esta parte de la ciencia. El segundo capítulo hablo sobre el tema del tiempo y doy tres o cuatro respuestas. ¿A qué se refiere con el tema del tiempo cuando hay avances y estudios científicos que dicen que el mundo tiene más de 5.782 años? ¿A eso se Claro, refiere? exactamente, sí, cómo se En cosas que hay comprende millones eso. de años, ¿cómo se puede Exacto. entender? Porque nosotros en el judaísmo entendemos que tenemos de creación hasta el día de hoy 5.782 años. Claro. Entonces, Bueno, yo tengo por ahora cinco respuestas. yo me encantaría Sí. escucharlas. Bueno, la más sencilla, es que digo cinco porque no. Una por una no creo que alcanza. Pero Okay. la más sencilla es que cuando Boreolam, de acuerdo a la Torá, con Maaseh, Bereshit, Bekomatán, Nibrau, cuando Boreolam crea al hombre, lo crea con 20 años, cuando crea, todo esto sale de los árboles, Okay. Etzperi, Oseperi, que los árboles estaban cargados de sus frutas. O sea, Boreolam no creó la semilla, no creó al pequeño arbolito, creó al árbol Al con árbol ya frutas, con el fruto. desarrollado, al hombre desarrollado. Esto contesta la pregunta de la gallina y el huevo. Creó a la gallina, no al huevo. Oh, wow. O sea, Entonces, el enigma de qué fue creado primero, si la gallina o el huevo, usted está seguro con esto que creó a la gallina primero. sí. Porque si hubiera sido el huevo, pues es como todo lo demás, que hubiese creado entonces a la semilla, hubiese creado al feto. Claro, pero el tema más importante de esto es que eso nos ayuda a entender, a tener una primera aproximación al tema del desfasaje del tiempo, Amén. ¿no? O sea, si yo soy un científico y voy 5 minutos después de que Adán Marichón es creado y lo veo como un joven De que hace 20 años. 20 años, voy a decir 20 años. Y me dicen a mí, ¿qué edad tiene 20 Y años? entonces el mundo ya tiene por lo menos 20 años. No, no, espera. Entonces, él tiene 5 minutos y 20 años a la vez. ¿Ok? El mundo, entonces cuando extrapolamos y pensamos simplemente en el tamaño, ¿no? Entonces, no hay ninguna contradicción en decir que el mundo tenga una edad interna de lo que quiera, 5 o 6 mil millones de años, de lo que tú quieras decir, o 5.782, porque fue creado con un. Ah, entiendo ya. Con una edad que sí, si tú eres un científico y retrotraes imaginariamente una película para atrás, seguramente te va a llevar 5.000, 6.000 millones de años. No importa, es irrelevante. Es más, la Torah y Jajamín, cuando dicen Kol Maaseh Bereshit, Maaseh con Yud al final, Maaseh Bereshit, Bekomatán Nibrau, están diciendo, sin querer, están diciendo que todas las creaciones de Boreolam tienen dos edades distintas, simultáneas. Increíble, Entonces, increíble. Adam Rishon tiene 20 años y 5 Y 5 minutos minutos de haberse creado. a los 5 minutos de verlo, ¿no? Entonces, lo mismo con la gallina, con el huevo y con el mundo o con las estrellas. Uno dice, oh, pero esta luz para llegar acá, 1 millón de años o 10 o billón de años, lo que sea. Existe converger entre 5.782 años y los millones de Lo años que quieras a la atribuirle, vez. lo que quieras atribuirle al no aceptar, digamos, una creación madura, que es lo que yo digo, una creación madura. Entonces, la primera respuesta, que creo que es la más sencilla, es la más. Bueno, ni tan sencilla, pero No, es muy. está interesante. Sí, esas dos edades diferentes, simultáneas, son necesarias, necesariamente así. O Es sea, correcto, es correcto. entonces no es una sorpresa, ni mucho menos algo que tiene que contradecir a la Torá, ¿no? Era lo esperable, digamos, era lo que Okay. esperaríamos. Las demás respuestas son un poquito más complejas, como, digamos, los Jajamim
separan a los primeros 6 días de la creación, de los demás días de la creación. Entonces no tenemos idea de cuál fue lo que se diría en física, la aceleración de la creación. No tiene que ver ¿cómo se dice? Un reloj humano que regule eso. Imaginemos, ¿a qué velocidad Boreo Lam creó su creación? Imaginemos que fue a la velocidad de la luz. Por supuesto que Boreo Lam puede crearlo mucho, no está limitado a la velocidad de la luz. Entonces, lo que la ciencia va a hacer es ver esos millones, billones de años en una creación que ocurrió en 6 días de Boreo Lam. 6 días. Sí. Es decir, que a lo mejor el tiempo es relativo, entiendo esta respuesta, ¿no? El tiempo nuestro y el tiempo divino, el tiempo celestial son completamente distintos y eso hace que a lo mejor exista este desfase enorme del que la ciencia habla. Exacto. Es lo que yo decía antes, que la ciencia moderna ilumina o me ayuda a entender mejor. Ok, entiendo.